necesito es que tú mantengas a tu gente alejada de mí, ¿sabes? Yo soy la única de la familia que viene indocumentada a este país. ¡Cállate, Ramona! Si ustedes me hacen algo, el Fire los va a matar. Si yo me voy de aquí, le pueden decir que estaba armada y que no les quedó de otra. Mate a alguien. Cuando mis compañeros de la escuela venían a la casa, ella era Ramona, la sirvienta, no mi tía. ¿Pero por qué ocultar algo así, mamá? ¿Una sola vieja? ¿Flaca? ¿Embarazada? ¿Indefensa? ¿Puede más que ustedes? ¡Manada de buenos para nada! ¿Qué pasa? Se me rompió la frente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me van a hacer! Apoyarte en esta locura, Gracie. Estás poniendo en riesgo la vida de tu hija con esta idea de cruzar a la frontera. Mi hija tiene que nacer en México, lejos de esa infeliz Felicia. No, 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 pero necesitamos ayuda, Gracie. No tenemos teléfonos. ¡Corre, ya te voy! ¡Mira, mira! ¡Ya hay una cabaña! ¡Surge una cabaña! ¡No, Felicia, por favor, no te detengas! Voy a pedir ayuda. ¡No! Tranquila. Voy. Tranquila, tranquila, Grace. Felicia, mi bebé va a nacer ahorita. Las contracciones están muy fuertes. No, 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 ¿cómo ahorita? No, no, a ver, tranquilízate, tienes que aguantar. Vamos a tratar de salir. No, no, ya no aguanto más, Felicia, por favor, ayúdame a parir. No, no, pero ¿cómo? Sí, Grace. Tranquila, yo te voy a hacer todo lo que tienes que hacer. Cristóbal, por favor. No ha sabido nada de Felicia, no se ha comunicado contigo. No, pero bueno, ya una patrulla salió a investigar a su casa y en el barrio. Y también pasé los datos de su coche para que las demás unidades los rastrearan. Cristóbal, le he llamado 1,000,000 de veces, te lo juro, y no contesta el teléfono. Seguramente lo apagaron para que no pudiéramos encontrarlo. A ver, Carlos, yo también estoy muy preocupado por mi hermana. ¿Pero de dónde sacas tú que la pueden haber secuestrado, además de porque encontraste la puerta rota? Mira, Cristóbal, no voy a andar con rodeos, ¿ok? El día que te encontré en el hospital, me colé a la habitación que estaban custodiando, ¿ok? Me di cuenta que el colmillo está vivo y ese tipo puede ser muy peligroso para tu hermana. Vas a tratar de caminar y vamos a tratar de llegar a esa cabaña, ¿sí? Pero no. Ayúdame porque yo no puedo sola. No, no puedo, Felicia, no puedo. Por favor, ayúdame, voy a tener que parir aquí mismo, ayúdame. No, no, no quiero que a mi bebé le pase nada. No, 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 Gracie, aquí no, por favor. ¿Qué te pasa? Voy a tratar de acomodar la cajuela porque tenemos que acostarte, ¿sí? Necesitamos algo filoso para cortar el cordón. Sí. Cosas, algo tiene que servir. ¡Sergio, se está sangrando! ¿Me crees cuando te digo que yo no sabía nada sobre ese artículo? Me enteré hoy cuando venía con mi jefe para Beverly Hills. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Y a qué viniste con tu papá? Es que me imaginé que cuando ese artículo saliera tú ibas a ser la más perjudicada. Y solamente pensé en estar contigo. Sabía que esto iba a ser un golpe muy duro para ti. Lo es, Luis, lo es. Y no sabes de qué manera. No puedo ni imaginarme todo el daño que mi mamá le hizo a Ramona. Pero tampoco puedo odiarla. Es mi mamá.
No, pues sí te entiendo, es tu jefa y no le puedes dar la espalda. Menos ahora. Todo el tema de la separación le ha afectado mucho. No la voy a dejar sola. ¡Susi! ¡Susi! ¿Y mi bebé van a ser ya? No, mira, tranquila. Pueden ser muchas cosas, pero por lo avanzado que está tu embarazo, puede ser desprendimiento de placenta. ¿Y eso qué significa? Mira, si es poco, no es grave, pero necesitamos buscar un doctor. ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Felicia, yo van a ser, yo van a ser! ¡Acuéstate! ¡Acuéstate! ¡Hacia atrás! ¡Ayúdame! ¡Hacia atrás! ¡Voy! ¡Ven, ven, ven! Te ayudo. Eso, eso. Recuéstate así. ¿Así estás bien? Sí, ya viene. ¿Ya? Necesito recibir a mi bebé. Oh. Oh. ¡Ay! Eso es lo que yo creo, Cristóbal. Seguramente el tal colmillo ese tenía amenazada a tu hermana. A ver, ¿y ese fue el motivo por el que Felicia nunca me contó que la colonia tenía tomado el bar? ¿Cómo pudo haber callado una cosa así? Bueno, Cristóbal, mientras esos delincuentes usaban su negocio para hacer las suyas. Tienes que entenderla, hombre. Seguramente se moría de miedo, oye. No quiso decir nada por eso, para protegerte a ti, a nuestra hija. Pero si ese tipo despertó, es un peligro, tanto para Felicia como para mi hija. Cristóbal, mientras esa lacra siga viva, tu hermana está en peligro. Sí, oficial Méndez. Como le digo, el paciente sigue aquí, igualito como usted lo dejó. ¿Pero no despertó? ¿No vio a nadie que haya intentado visitarlo? ¿Nada raro? No, no, señor. Es más, estoy chequeando aquí el reporte que dejó la enfermera de la noche y tampoco mostró ninguna mejoría. Bueno, cualquier novedad que tenga, por favor, me deja saber, pero urgente. Gracias. No. La enfermera que se encarga de cuidar a Colmillo dice que no ha presentado ningún progreso, que sigue en coma y que nadie se ha acercado a verlo. Bueno, entonces al menos podemos descartar esa posibilidad. Pero tienes que investigar, Cristóbal. Esa puerta rota, la casa desbaratada. Tenemos que buscarla. ¿Y nada? Ok. Está bueno, cualquier cosa me avisas. Esa perra no me va a alejar de mi hija. Tenemos que hacer lo que sea, pero vamos a encontrar a Gracie. A ver, cálmate. Cálmate, que no vamos a ganar nada así, carnal. Ya tenemos gente de la colonia buscándola en toda la ciudad, así que lo mejor es calmarnos, tranquilos, calmar, y esperar a que alguien llame. ¿Cómo quieres que me calme, güey? ¡Se fue con mi hija! ¿Entiendes lo que es para mí? ¿Cómo quieres que me calme? ¡Encuéntrala mejor! ¿Quién es? Enfermera. Bueno. Soy Marlene, la enfermera de Colmillo. ¿Qué pasó? ¿Despertó? Hablo con el Fire, ¿verdad? Colmillo sigue en coma. Quería avisarle nada más que recibí una llamada del oficial Cristóbal Méndez. ¿Y qué quería? ¿Para qué te llamó? Pues no más quería saber el estado y si había recibido alguna visita. Lo estoy llamando simplemente para que sepa que estoy cumpliendo con mi parte. Ahora tengo que colgar. Respira. Otra. Venga, Gracie, si puedes.
hombros y luego le cortamos el cordón. De lo que pensé. Ay, algo para atar el cordón. Gracie, ¿y ahora qué hago? Algo para atar el cordón y después cortarlo. ¿Esto sirve? Sí, 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 sí. Perfecto. Perfecto. A ver. ¿Aquí? Un poquito más. Sí, ahí está perfecto. Listo. Ya está. Bueno, pues yo me voy. No quiero meterte en más problemas ni nada de eso. Y no es por mala onda, Luis. Mira, yo de verdad te doy las gracias por estar aquí conmigo en este momento. Pero es mejor que te vayas antes de que mi mamá se levante. Sí, sí, se levante, te va conmigo y esto se ponga peor, ¿no? Hija. Hija, ayúdame. Voy a distraer a mi mamá. Cuando escuches que cierro la puerta, tú corres, ¿ok? Susi, yo voy a hacer todo lo que tú me pidas. ¡Susi! Ya, ahora sí, de verdad, te tienes que ir. Cuentas conmigo para todo. Pero no tenemos tiempo, así que por favor necesito que empujes muy duro porque la vida de tu bebé y la tuya están en peligro. No, no, Gracie, salva a mi bebé, por favor, por favor.
Y si me tienes que dejar morir a mí, no importa, Gracie, te lo suplico, cuida a mi bebé. Tú sabes cuánto la he esperado, Gracie, por favor. Ya, ya, tranquila, tranquila y por favor, puja. A ver, el primero respira. Vamos, 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 vamos. Mil gracias por visitarnos en YouTube. Si te suscribes aquí, no te perderás un solo episodio de Bajo el Mismo Cielo. También puedes visitarnos en telemundo.com, donde encontrarás todos los episodios de la serie.